Fue un partido eh, duro como sabíamos que iba a ser. <coughs> eh, Boston River también tuvo un par de días para descansar, para trabajar. Nosotros tuvimos también, así como ellos tuvieron en ese momento, nosotros tuvimos cinco bajas de, de, entre la selección y, algún, y alguna molestia en algún jugador. Eh, sufrimos una expulsión, jugamos la mayoría del partido, casi 60, 70 minutos con un hombre de menos y eso. El equipo en el segundo tiempo jugó de otra manera, este, subió unos metros arriba y tuvimos la posibilidad en algún momento de aguantarla más arriba sin tener alguna llegada clara. Tuvimos algún, alguna posibilidad, este, pero no muy clara. La tristeza que, que me echaron, pero bueno, el juez siguió así. Yo creo que si me tiraba de espalda de costado me iban a echar igual. Esto ya. Ya viene hace tiempo que la verdad que ya no me puedo ni tirar ni nada. Que, o que grite el rival o no me iban a echar era obvio, pero está. Después un jugador de, de Boston tira la plata para afuera en esa camerilla a los dos segundos del segundo tiempo le pega una plancha, ale le Silva y mira para el costado. Pero está, ya pasó eso. Todos los partidos me van a buscar, si no sé si los jueces, los rivales, voy a toda muerte y si me tiene que echar como hoy yo creo que mal echado. Capaz que las otras expulsiones fueron bien, pero hoy yo creo que que fue una mala expulsión, pero como te dije, esto ya viene hace tiempo y bueno. La verdad, yo así no puedo jugar. Porque como te dije recién, si yo la dejo pasar y me hacen el gol, Gastón Rodríguez no tranco la pelota. Y si lo tranco, me echa. ¿Qué tengo que hacer entonces? No jugar más al fútbol.